A mí dame una esa de chocolate. No, que sean dos. Cómo pasan los años, ¿eh? ¿Cómo me ves? No me digas que más viejo igualito, porque eso sería una obviedad indigna de tu inteligencia. Mira, más viejo estás. Pero... empecemos de nuevo, te escucho, dale. ¿Cómo me ves, Danielito? Bueno, como primera impresión... no tengo la más puta idea cómo estás. Te veo contento. Estoy contento, contento de verte, en serio. Si rememoráramos viejas épocas, te tendría que preguntar, ¿estudiaste para el parcial? Yo te diría que sí, y vos me pedirías que por favor te salvara. Y vos me salvarías. Sí. ¿Me llamaste para que te salvara? No, ni ahí. ¿No necesitas que nadie te salve? Siempre necesito a alguien que me salve. Pero preferís salvarte solito. ¿Sabes una cosa? Sos el mismo turro de siempre. Cuidado con esto, ¿eh? Porque se rompe. Bueno. Sí. ¿Me dijiste que Leo no está? No llegó. Yo lo llamé al celular, lo tiene apagado. Está bien, le dejo un mensaje. Anota. Que llamó su esposa Sabrina. Que están los obreros en casa, que vinieron a hacer la refacción. Que por favor me llame o venga. Y decirle también que si me deja sola con esto, lo reviento. Gracias. No se lo repito más, señor. La próxima vez que lo vea copiándose, lo retiro de esta cátedra. Pero podría repetir, señor, que no se lo repito más. ¿Cuántas veces se lo pienso repetir? Usted es un estudiante deshonesto. Usted es un docente repetitivo. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando la rubia le mandaba la cartita de amor? ¿Cómo le hacía la cartita a la rubia? Yo le hacía de todo a la rubia. Che, ¿te seguís viendo con la gente de la facultad? No, de esa época, el único que me acuerdo es de vos. Uh-huh. Aparte, me fui enseguida, no me enganché con nadie. ¿Y aquel grupo que tenía desde chico? A ellos los chicos viendo siempre. ¿Siempre? Y hace más de 20 años que nos conocemos. Son como mi familia, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y vos? Yo bien. ¿Seguís teniendo pocos amigos? Sí. Sí, menos que antes. Es que estoy muy metido con los negocios de mi viejo. Viajo mucho, entonces conozco gente, pero bueno. ¿Mi mujer es? Paula. ¿Tu germu? Novia. Secretaria. Secretaria. Tiene un buen sueldo, le pago bien. Se ocupa de que mis cosas estén en orden. ¿Sabes que no te creo? Bueno, parto. Bueno, Dani. Llámame, che. Cuando andes medio solitario me pegas un tubazo, ¿eh? Sí, sí. Sí, no sé cuándo, pero te voy a llamar. Tranquilo, cuando vos quieras. Carita. ¿Qué te pasa? Estoy cansada, cansada. ¿Qué te pasa? Estuve pensando en nosotros y nuestras diferencias. ¿Diferencias de
¿De estatura? No, en serio. Me pregunto si voy a seguir trabajando así de cualquier cosa todos los días de mi vida. Porque te miro a vos, que sos psiquiatra, que estudiaste en la universidad, que tenés proyectos, investigás, trabajás de lo que te gusta. Después me miro a mí, que ni siquiera terminé el secundario, que estoy trabajando 20.000 horas por día en ese barcito que no me llena el espíritu en lo más mínimo. Esas son las diferencias. Y eso sí, eso nos diferencia. O sea que con tu criterio yo me tendría que casar con una médica psiquiatra y a vos no te quedaría otra que engancharte con un mozo, mi amor. ¿Cómo es eso? Que te vas a tener que enganchar con un mozo. No, al otro. Mi amor. Ajá. Me gustó, ¿eh? Que me digas eso. No me lo decís muy seguido. No, porque tengo miedo que te pongas fóbica y salgas corriendo. Estoy mucho menos fóbica ahora. ¿Ah, sí? Uh-huh. A ver, dale, probalo. Decilo. Mi amor. ¿Viste? No, no veo. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Qué te pasa? Nah, tengo hambre. Bueno, ahí basta. Te sirvo poquito y después, si querés, repetís. Dale. La miseria que me sirve. Pero mirá todo lo que hay. Lo pido tan raro. Tiene arena. Ah, no. Les puse un poquitito de Portland para cortar la salsa. No. Este polvillo me está matando. Bueno, basta. ¿Cómo te fue con Daniel? Bien. Pero Danielito es un tipo difícil. ¿Por qué? Un tipo muy para adentro. Siempre es así. Cada vez que nos juntamos nos cagamos de risa, boludeamos. Pero nunca sabes muy bien lo que le pasa. Está lleno de guita, ¿no? Ay, Leo, ¿y eso qué tiene que ver? Que no tiene problemas, Sabrina. Para él todo es fácil. Lo que quiere, lo puede tener. ¿Todo? ¿Cómo? Digo, si todo lo que quiere lo puede tener. ¿Y sí? ¿Y no se aburre? Ya está todo cargado en la computadora. ¿Querés que te lo agende Leonardo para esta semana? No, no, a Leo lo dejamos sin agendarlo. No digo, porque con todas las reuniones que tenés estos días... ¿Me puedo olvidar? No. Se me olvidó que no tenía sentido llamarlo. Pero lo voy a llamar, ¿eh? Es un buen tipo. Es un poco trucho, pero me quiere. Y no me va a cagar. Bueno, me voy para casa. ¿Necesitas algo más?